Hablemos un poco también de ETA, País Vasco. ¿Cómo está todo esto? ¿Hasta qué punto la derecha le interesa, la derecha española, que esto no se acabe nunca? ¿Crees que Otegi tiene que salir de la cárcel? ¿Te puedo contar una anécdota? Por supuesto. Mira, el 28 de diciembre del año pasado, esto no lo he contado nunca en público, exclusiva para Mongolia. Sí. ¿Vale? 28 de diciembre y para el diario. Yo hay zonas del País Vasco donde no podía entrar. Iba escoltado después de mi atentado, en fin, era mejor no ir, ¿no? Más fácil. Entonces, había un lugar hay un lugar en el País Vasco que es un lugar un poco distinto, excepcional, ¿no? Que es la Basílica de Aránzazu, que tiene todos los vanguardistas de arquitectura y de escultura allí haciendo cosas, ¿no? Y es un proceso muy curioso, producto del Concilio Vaticano II, un sitio metido ahí entre riscos y tal. A mi madre le gustaba mucho cuando era pequeño, me llevaba, ¿no? Entonces, el 28 de diciembre decidí ir con mi hijo, que se llama Unax, a que lo viera. Un sitio que le gustaba mucho a su abuela. Entonces, nevaba, hacía un frío que pelaba. Bajamos a Oñate, que es un pueblo al que yo tenía prohibida la entrada, y entonces entro en un bar y comemos allí. Y al salir me para un tío y me dice: oye, ¿tú eres Eduardo Madina, el del PSOE? Y yo, como mecanismo defensivo, digo un sí en minúscula. Digo, sí. Y me dice: ¿te puedo dar un abrazo? Digo, pues sí. Me dice: yo soy de Ribatasuna. Y me dice: te quiero pedir que le digas a Zapatero que muchas gracias por lo que hizo por la paz en mi pueblo. Yo hubo un momento que no me lo terminaba de creer del todo, porque esto es bastante marciano, ¿sabes? Digo, aquí hay truco, tiene que salir por algún lado, ¿no? Y era real. Entonces, esta anécdota personal, que a lo mejor no dice nada, a mí me dice mucho, ¿no? Porque creo que eso indica, esta escena no es posible hace 10 años. No es posible. Ni hace 5 años. Ni hace 6. Sí, sí, no es posible, ¿no? Yo creo que indica que el País Vasco entra en un proceso de cambio muy profundo, que la violencia es parte del pasado, el terrorismo es parte del pasado, que Euskadi es hoy una sociedad que está descubriendo lo que significa ser una sociedad normal, que desde el paisaje hasta la realidad de nuestra forma en la que convivimos todo ha cambiado. Creo que el proceso de institucionalización de marcas políticas en otro tiempo ilegalizadas está siendo correcto, está siendo un éxito en términos de que se institucionalizan bien, y creo que todo aquello no tiene vuelta atrás, ¿no? Hace poco me preguntaba un periodista: ¿cómo se lo contarías para un libro que ha publicado Borja Ventura Gustiak, que coge testimonios de distintas personas, y uno de ellos soy yo, ¿no? Me decía: ¿cómo se lo contarías a tu hijo? Bueno, yo a mi hijo se lo puedo contar fácil, ¿no? Le puedo decir que hubo un tiempo en que un grupo de personas tenían una visión particular de lo que ETA debía ser y estaban tan convencidos de ella que quisieron elevar la categoría de total, que visitaron los espacios del totalitarismo porque querían matar a todo aquel que no tenía sitio en esa especie de anticiudad vasca por la que tanto mataron. Se lo puedo decir, no me resulta complicado, ¿no? Me preocupa más cómo me lo cuente algún día él a mí. Recuerdo bien mi Aitite, que fue un niño que salió exiliado de Bilbao cuando Franco bombardeó la ciudad, en los marcos republicanos que emigraron hacia el Reino Unido 5 años, que me preguntó qué pasó en la guerra civil. Y yo se lo conté a él, ¿no? A mí me gustaría que fuera él quien me lo contara a mí, que Unax me dijera un día: oye, mira, pasó esto. Porque eso significará que lo hemos hecho bien, que la memoria no ha perdido la batalla contra el olvido y que hemos grabado bien un tiempo dramático que se llevó por delante mucha gente, más de 800 personas asesinadas, y que la sociedad vasca no olvida, es decir, que constituye su futuro sobre un pie de memoria y no de olvido, ¿no? Yo creo que está en un momento fantástico el País Vasco, ¿no? A la pregunta de Otegi, que no la voy a esquivar, sí, creo que debe salir de la cárcel.